Buenas tardes, la Semana Santa de Almería alcanza ya su Ecuador. En este miércoles Santo, en el que procesionarán Calvario, Estudiantes y Prendimiento, serán muchos los almerienses que salgan de nuevo a las calles. Una de las hermandades más esperadas recorrió anoche las principales calles de la ciudad, derrochando sobriedad, recogimiento y emoción a su paso. El perdón volvió a reunir a centenares de fieles y devotos, tanto a su salida como durante todo su recorrido, que se prolongó durante poco más de las cuatro horas de duración. Los tambores y timbales de Úbida y Almería, conocidos como esclavos del bombo, abrieron el cortejo profesional. Con el toque de silencio, interpretado con un solo de trompeta, se puso el crucificado en las calles de Almería. El primer edil de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado el gran ambiente que estos días se vive en la ciudad y el buen tiempo que nos acompaña. ...y el hecho de que se esté desarrollando con total normalidad, que el tiempo acompañe, que la gente esté contenta ahí en la calle, pues creo que es bueno. Así que lo que nos cabe, lo que queda es pues desear que sigamos en esa tónica, que acabemos bien la Semana Santa y que el balance que hagamos eh, en unos días pues sea positivo... ...y seguir apostando y que sigamos creciendo... ...y que cada vez seamos más conocidos también fuera de Almería, que creo que es el reto que tenemos pendiente. ¿no? ...las obras de construcción de la futura Biblioteca Municipal... ...alcanza ya el 25% de su grado de ejecución... ...por el momento las obras van cumpliendo los plazos previstos... ...por lo que se espera puedan finalizar... ...a comienzos del año 2018... ...estos trabajos en esta primera fase... ...se han centrado en las demoliciones interiores... ...y el esfuerzo de la estructura existente... ...las cuales se han simultaneado... ...con el acondicionamiento del patio trasero. Ah, para final de año... Ahora mismo eh, creo que lleva un 40% de ejecución de obra, pero porque 30-40%, pero porque es la parte más brusca, la más dura, ¿no? la, más, la más áspera, que es la de la consolidación de la estructura, como saben ustedes, con determinadas dificultades porque es una estructura que había que consolidar, consolidar perdón, y que había que, que mantener debido a la protección del inmueble y a la catalogación del inmueble. A partir de este mes ya yo creo que vamos a empezar a ver eh, la obra un poco más... Eh, más en todo lo suyo ¿no? Esta mañana el alcalde de la ciudad de Almería ha recibido en su despacho de alcaldía a Ramón González, doctor en robótica y recientemente galardonado con la medalla de Andalucía Este almeriense, en este encuentro, Ramón Fernández Pacheco ha abordado con el joven experto en robótica las aplicaciones que la especialidad del propio Ramón González puede aportar a proyectos importantes para la capital almeriense como para otros que se desarrollan en la provincia en cuestiones relacionadas con la industria agroalimentaria ...y tenemos muchos kilos de tomate, tenemos muchas tareas invernadas, pero también tenemos un sector empresarial muy valiente, que innova, que investiga. ...y gente como Ramón que hace una apuesta decidida... ...creo que la universidad lo está haciendo bien también en los últimos tiempos... ...y creo que debe ser un, una estrategia eh, como provincia... ...yo lo que tiene que ver con mis competencias, que es la ciudad de Almería... ...pues sabéis que estamos inmersos en un proceso de, de modernización, de apuestos... ...de apuesta por las nuevas tecnologías... ...para ponerlas al servicio... ...de la gente, en la gestión de los servicios que tenemos encomendados... ...y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar hablando también de todo eso... ...le hemos hablado del proyecto del cable que conocéis, que tenemos... en... en ...en sociedad con Telefónica y con la Junta de Andalucía... ...en ...fin, muchos proyectos... ...en los que creo que Almería pues tiene mucho que avanzar... ...pero creo que las bases están sentadas y sobre todo tenemos el capital humano para hacerlo... ...y luego también eh, un poco aprovechar eh, la ocasión... ...para... Eh, ...de nuevo... Eh, ...darle las gracias a toda la gente de Almería... ...por la amabilidad y el cariño que tienen hacia mi persona... ...y de nuevo, una vez más, brindarle... Eh, ...que parte de esa medalla, ¿no? de, de todo el reconocimiento que, que en estos días pues estamos recibiendo, de decirle que, que parte de esa medalla, parte del reconocimiento por supuesto es de, es de ellos, es de la gente de Almería y, y nada más, y, y encantado de, de hablar con el señor alcalde de Almería de, de temas muy interesantes y me agrada mucho que, 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 que todo confluya, a que, a que demos un paso al frente a, hacia la innovación, hacia la investigación en nuestro sector que es el agroalimentario. ¿no? La... Se lo contábamos al principio de nuestro informativo Ecuador de la Semana Santa Almeriense. El primer edil de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado esta mañana el gran ambiente que se vive durante estos días en la ciudad, así como el buen tiempo que nos acompaña, que hace que se pueda disfrutar de todos y cada uno de los distintos desfiles profesionales creo que la semana santa es objetivamente buena para almería el año pasado batimos todos los récords en lo que tienen que ver por ejemplo con visitas a la oficina ...esos son datos empíricos y los datos están ahí y eso es bueno para la ciudad al final se llenan los hoteles ...viene mucha gente a Almería, esa gente come en restaurantes almerienses... ...consumen productos almerienses, compran en tiendas de Almería... ...duermen en hoteles de Almería, eso crea empleo, eso crea riqueza... ...y por eso hay que apostar por la Semana Santa... ...y el hecho de que se esté desarrollando con total normalidad... ...que el tiempo acompañe, que la gente esté contenta y en la calle... ...pues creo que es bueno, así que lo que nos cabe... ...lo que queda es, eh, pues desear que sigamos en esa tónica... ...que acabemos bien la Semana Santa... ...y que el balance que hagamos eh, en unos días, pues sea positivo... El primer día asegura que la Semana Santa almeriense es uno de los nuestros referentes turísticos, pero también deja claro la necesidad de seguir promocionando nuestra semana de pasión por toda España y seguir apostando y que sigamos creciendo y que cada vez seamos más conocidos también fuera de Almería, que creo que es el reto que tenemos pendiente, ¿no? Eh, eh, Sabéis que llevamos dos años presentando la Semana Santa en FITUR. Este año, además, lo vamos a hacer de una manera mucho más profesional. Desde el área de turismo se ha contratado la edición de un vídeo eh, que intentaremos lanzar a nivel nacional también. Y como digo, la Semana Santa es objetivamente buena para la ciudad y por eso hay que apostar por ella. Precisamente les hablamos de las eh, procesiones que tuvieron lugar en la jornada de ayer en el martes santo. El Cristo del Perdón, el recogimiento de este Cristo del Perdón emocionó a Almería. Silencio rotundo al paso del perdón y segunda vez que sale la imagen en poco más de un mes tras presidir el Via Crucis general. Derroche de recogimiento, luz, emoción y sobriedad, donde el Via Crucis de la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón y de las Lluvias hace del martes santo un día grande. Almería volvió ayer martes a vibrar y emocionarse con la solemnidad y recogimiento del Viacrucis Penitencial de Silencio de la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón. En las 10 en punto de la noche, cuando la Puerta de los Perdones de la estrecha calle de Nuestra Señora de las Mercedes, en la parroquia de San Ildefonso, se abría para iniciar la estación de penitencia de una de las hermandades que ha logrado que Almería y provincia considere como el Martes Santo uno de los días grandes de su Semana de Pasión. Los distintos toques de cornetín anunciaban el andar del Santo Cristo del Perdón, imagen póstuma que realizara el inmortal imaginero Palma Burgos. Los tambores y timbales de Úbeda y Almería, conocidos como Esclavos del Bombo, abrieron el cortejo profesional delante de la cruz guía con forma arbórea que precedía al desfile. El desfile profesional, compuesto por casi 300 penitentes revestidos con túnicas negras y escapulario del mismo color, con cíngulos blancos, fue abierto por el tramo infantil, los cuales portaron las tradicionales varas de madera que fueron apoyando en cada paso y metro recorrido del itinerario. A las doce y media de la madrugada, la hermandad hizo su entrada en carrera oficial. Espectacular fue sin lugar a dudas el paso de este viacrucis penitencial de silencio por esta vía. Totalmente a oscuras se encontraba el paseo de Almería, abandonando esta a la una de la madrugada. Esta hermandad prosiguió por la calle Cruces, donde se detuvo en su casa de hermandad y se le interpretó el toque de silencio. Y Beata Soledad Torres para seguir por Acosta hacia Nuestra Señora de las Mercedes, haciendo su entrada pasada unos minutos de las dos de la madrugada con el toque de silencio. Tarde de martes santo, tarde grande de estrenos en los molinos. Con aroma de humildad y de paciencia, la Hermandad de los Molinos sintió el aliento de todos sus vecinos desde los primeros momentos de la procesión. Un barrio emocionado aclamaba a su Virgen en la salida. Expectación ante el inicio de la estación de penitencia de los pasos de la hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús de Humildad y Paciencia, María Santísima de Gracia y Amparo y San Juan Evangelista. Pasadas las 5 y 10 de la tarde comenzó a vislumbrarse por la puerta el paso del misterio, portado, como es habitual, por una cuadrilla compuesta en su totalidad por mujeres. Poco después llegó el momento de la Señora de los Molinos. Pasó el tramo de nazarenos que la acompañaban y la candelería del paso de palio comenzó a cruzar el dintel de la puerta de la sede de la hermandad. Nuestra Señora de Coronación estrenaba la saya bordada en oro a la que presentaba la restauración del puñal de plata. Sin la imagen de San Juan Evangelista, por segundo año consecutivo, María Santísima de Gracia y Amparo se reunió con sus fieles para iniciar la estación de penitencia del martes santo. En esta ocasión, bajo los sones de los iris de extinción, los acordes musicales que acompañaron al segundo de los pasos fueron los de la marcha que llevaban el nombre de la titular Mariana Molinera. Durante el transitar de la corporación, ambas cuadrillas se esforzaron para llegar al Paseo de Almería en torno a las 8 y cuarto de la tarde, donde de nuevo se pudo ver el trabajo realizado durante la cuaresma para lucir a sus sagrados titulares durante la duración de la jornada. La vuelta fue el momento de mayor sufrimiento, aunque supieron sacar la casta que les caracteriza para chicota a chicota, ir llegando a las inmediaciones de los molinos, donde de nuevo los vecinos esperaban la recogida de la procesión. Al cielo de verdad. ¡A este cielo! Y por último la cofradía del amor lo puso todo en su estación de penitencia. Amor y dolor a partes iguales. Esplendoroso estreno del nuevo palio de la Virgen. El Cristo del amor procesionó por el centro de la ciudad sobre un espectacular monte de claveles de color rojo. Como cada martes santo, la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora del Primer Dolor se hizo cofradía por las calles de nuestra ciudad. Con puntualidad se abrieron las puertas de la Iglesia Parroquial de San Sebastián a las 7 menos cuarto. Unos minutos después comenzaba a salir el Santísimo Cristo del Amor, a los sones de la banda de cornetas y tambores Santa Cruz. El crucificado que saliera del taller de Jesús de Perceval en 1946 salió con un andar recortado, portado por su cuadrilla de 35 costaleros, comandada por Rafael García. La primera levanta del Cristo ya en la calle para iniciar el cortejo procesional la efectuó el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. Cuando el Cristo del Amor ya encaraba calle Murcia subiendo por Argoñones, salía de su sede canónica Nuestra Señora del Primer Dolor, a los sones de la banda de música Santa Cecilia de Sorbas y portada por 30 costaleros a las órdenes del nuevo capataz Eduardo José Sánchez. De nuevo, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, realizó la primera levanta ya en la calle. La saeta al pie de la antigua casa de socorro de Monse Pérez y del Capitol por Anamar y Mariana, rasgaron la tarde abrileña. La Virgen, precedida de unas 40 mantillas, lucía espectacular de nuevo bajo su palio estrellado, tras dos años recorriendo las calles de nuestra ciudad bajo las estrellas del auténtico firmamento. Los varales sobre los que se mecía ese palio tienen solera, pues datan del siglo XIX y han acompañado, entre otras, a las sevillanas vírgenes de la Macarena y de la Estrella. Ya caía la noche cuando la cofradía ganó carrera oficial. Como todos los martes santos, y por esta vía, la cofradía lo dio todo: amor y dolor a partes iguales. Si han ido de procesiones, se habrán dado cuenta de que en los accesos a las principales vías de la capital almeriense, el paseo, Puerta Puchena, donde existe o se espera una gran aglomeración de personas, se están colocando camiones antiterroristas. Grandes vehículos, cubas de agua que se colocan atravesados, impidiendo el posible paso de otros camiones o coches de gran tonelaje, como ha ocurrido recientemente en Estocolmo. ...se trata de una de las medidas puestas en marcha... ...al encontrarnos en nivel 4 de alerta nacional... ...medidas disuasorias... ...que se actualizarán y reformularán constantemente... ...la Policía Local de Almería... ...colabora estrechamente con la Guardia Civil... ...y como no, con la Policía Nacional. Y se ha montado una serie de dispositivos... ...que van cambiando todos los días... ...en función precisamente de la circunstancia... ...y el análisis que se hace de la realidad... Eh, ...que lógicamente... ...precisamente y por seguridad, no, no se dan a conocer... Es decir, en algunos momentos pues se están utilizando... ...algún vehículo por parte del Ayuntamiento de Almería... ...que controle el acceso a determinadas vías... ...pero que no podemos hablar de una medida única y definitiva... ...sino que se está rotando con distintos sistemas de protección... ...a través de, de patrullas que están eh, ubicadas en determinados sitios... ...es decir, una rotación... Eh, que el eh, resultado final es eh, garantizar la seguridad ciudadana. Las obras de construcción de la futura biblioteca municipal alcanzan ya el 25% de su grado de ejecución. Por el momento, las obras van cumpliendo todos los plazos previstos, por lo que se espera que puedan finalizar a comienzos del próximo año 2018. El antiguo cuartel de la policía local cuenta ya con una estructura totalmente reforzada y soleras libres de hundimientos gracias a las tareas de consolidación que acaban de terminar. Los trabajos en esta primera fase se han centrado en las demoliciones interiores y el esfuerzo de la estructura existente, las cuales se han simultaneado con el acondicionamiento del patio trasero. Por el momento las obras van cumpliendo los plazos previstos, por lo que se espera que puedan finalizar a comienzos de 2018. Yo creo que es una obra que va eh, a buen ritmo. Nuestra idea era tenerla terminada para final de año. Ahora mismo eh, creo que lleva un 40% de ejecución de obra, pero porque. 30-40%, pero porque es la parte más brusca, la más dura, ¿no? La más... la más áspera. que es la de la consolidación de la estructura, como saben ustedes con determinadas dificultades porque es una estructura que había que consolidar, consolidar perdón, y que había que, que mantener debido a la protección del inmueble y a la catalogación del inmueble. A partir de este mes ya yo creo que vamos a empezar a ver eh, la obra un poco más... Eh, más en todo lo suyo, ¿no? Vamos a ver, a ver cómo se está quedando la obra porque ya sí van a empezar las tareas de, de, de nuevas instalaciones en la, una vez que está consolidada la, la estructura. La inversión de esta obra está cifrada en 1.500.000 euros respaldada con la aportación de 650.000 euros del Gobierno Central. El nuevo equipamiento cultural contará con sala de lectura, sala infantil, salón de actos y un área de servicios múltiples, entre otras dependencias. Por otro lado, Miguel Ángel Castellón ha lamentado que aún no haya respuesta por parte de la Junta de Andalucía sobre el Plan General de Ordenación Urbana, el PGO. Estamos un poco inquietos, porque no voy a decir otra cosa, pero sí es verdad que estamos inquietos y lo que espero es que si no nos dan noticias nosotros pediremos una cita la semana que viene con la intención de, de máximo 15 días entrevistarnos con la Junta de Andalucía. Yo siempre he puesto de manifiesto que el Ayuntamiento está dispuesto a hacer todo cuanto esté en nuestra mano por tener un planeamiento en la ciudad de Almería. Almería está hipotecada sin un plan general y, por tanto, en esa responsabilidad que a nosotros como equipo de gobierno municipal nos compete, haremos todo lo posible porque ese plan general salga. Y si hay algún inconveniente o alguien no quiere que salga o no puede salir por lo que sea, pues lo que, lo que esperemos es que se nos diga. ...que se lo diga alto y claro. También ha explicado Miguel G. Castellón... ...que las negociaciones entre Junta Andalucía y Ayuntamiento... ...en lo que respecta al Pérez de San Cristóbal... ...marchan muy, por lo que se, muy, muy rápido en este caso... ...por lo que se espera que en breve... ...se pueda llegar a un acuerdo que incorpora alguna novedad. Estamos negociando, sí... Eh, en fin, es que está la verdad es que hemos aprovechado... ...para meter una serie de, de acuerdos... ...más en el, en el, en el acuerdo global... De todas formas, si no llegamos a ponernos de acuerdo en el acuerdo global en el que estamos trabajando, lo que sí creo es que vamos a tener noticias pronto, en menos de dos semanas, para por lo menos dar un avance en cuanto a la urbanización de San Cristóbal. Como saben ustedes, la sede de la Gerencia de Urbanismo la vamos a construir, vamos a empezar la obra antes de verano. Estamos haciendo, como he comentado antes, un esfuerzo muy importante en trabajar en esta zona de Almería, en el centro, de, en el centro histórico. Y para cerrar el tema municipal, les contamos que el alcalde de la Ciudad de Almería, y se lo contábamos al principio de nuestro informativo, ha recibido en su despacho de alcaldía a Ramón González, doctor en robótica y recientemente galardonado con la Medalla de Andalucía. En este encuentro, Ramón Fernández Pacheco ha abordado con el joven experto y almeriense en robótica las aplicaciones que la especialidad de Ramón González puede aportar a proyectos importantes para la capital almeriense como para otros que se están desarrollando en la provincia como no, en cuestiones relacionadas con la industria agroalimentaria. Y tenemos muchos kilos de tomate, tenemos muchas tareas invernadas, pero también tenemos un sector empresarial muy valiente, que innova, que investiga y gente como Ramón que hace una apuesta decidida. Creo que la universidad lo está haciendo bien también en los últimos tiempos y creo que debe ser un, una estrategia eh, como provincia. Yo lo que tiene que ver con mis competencias, que es la ciudad de Almería, pues sabéis que estamos inmersos en un proceso de, de modernización, de, apuesto, de apuesta por las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de la gente, en la gestión de los servicios que tenemos encomendados. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar hablando también de todo eso. Le hemos hablado del proyecto del cable que conocéis que tenemos en... en en sociedad con Telefónica y con la Junta de Andalucía. En fin, muchos proyectos en los que creo que Almería ...pues tiene mucho que avanzar, pero creo que las bases están sentadas y, sobre todo, tenemos el capital humano para hacerlo. Y luego también, eh, un poco aprovechar eh, la ocasión para, eh, de nuevo, eh, darle las gracias a toda la gente de Almería por la amabilidad y el cariño que tienen hacia mi persona y, de nuevo, una vez más, brindarle. Eh, que parte de esa medalla, ¿no? de, de todo el reconocimiento que, que en estos días pues, estamos recibiendo, de decirle que, que parte de esa medalla, parte del reconocimiento, por supuesto, es de, es de ellos, es de la gente de Almería. Y, y nada más, y, y encantado de, de hablar con el señor alcalde de Almería de, de temas muy interesantes. Y me agrada mucho que, 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 que todo confluya, a que, a que demos un paso al frente a, hacia la innovación, hacia la investigación. En nuestro sector que es el agroalimentario. ¿no? La... Semana Santa plagada de sucesos y tragedias en la provincia y en la capital almeriense. En este caso, la inmigración nos deja tres muertes. Una, homer, una mujer y un niño fallecieron ayer ahogados tras volcar la embarcación neumática en la que viajaban junto a otras 30 personas en las inmediaciones de la isla de Alborán. Otra persona resultaba desaparecida. En ese momento, salvamento marítimo y la Guardia Civil activaban un dispositivo de búsqueda que desgraciadamente ha finalizado con el hallazgo de su cadáver. El grupo especial de actividades subacuáticas de la Benemérita ha localizado el cuerpo sin vida de este varón subsahariano. El buen tiempo está provocando que además muchas infraembarcaciones intenten llegar a últimas horas a costas almerienses. Y arranca ahora la segunda fase de la operación especial de la DGT, de Dirección General de Tráfico de Semana Santa. Por cierto, que la primera se ha cerrado en la provincia almeriense con un único accidente grave, pero afortunadamente sin víctimas mortales. Al margen de este dispositivo especial de tráfico, ha activado las cámaras inteligentes existentes en Almería, siete en total, para detectar el uso del cinturón. Estos dispositivos se encuentran, como decimos, en siete puntos de la provincia junto a los paneles de información de tráfico, en concreto en la A1000 entre El Cercado y Viator, dos en el kilómetro 448 de la Nacional 340, en ambos sentidos, a la altura de Huércal de Almería, en la A3101 en Vícar, en la A391 en Roquetas de Mar, en la Nacional 344 en El Toyo y en el kilómetro 448 de la A7 entre Almería y Huercal. Los dos primeros meses se informará de la infracción y no se va a sancionar. Posteriormente sí se hará. Y el Partido Popular de Andalucía ha calificado como propagandístico el proyecto de ley de vivienda que prepara la Junta Andalucía. Un decreto que aseguran que contempla el derecho de retracto del gobierno regional ante casos de desahucios de la población. El vicesecretario de los populares andaluces, el almeriense Pablo Benzal, recalca que cada año se producen unos 11.000 alzamientos de este tipo que muestra en nuestra región y que con este proyecto tan solo se podrían atender. A unos 200. Desde el Partido Popular Almeriense consideran que sería más adecuado invertir ese dinero en políticas sociales o ayudas a la adquisición de viviendas. La única realidad es que no viene a solucionar nada. En Andalucía hay más de 11.000 lanzamientos al año. Ellos mismos reconocen que de aquí al 2020 solo van a poder ejercer 200 retratos. A una media de 4 millones de euros al año, lo que si ustedes hacen la cuenta, sale la adquisición por retraso en torno a los 80-90 mil euros. Sería mucho más sensato que ese dinero se invirtiese en políticas activas de vivienda, que crearía empleo e igualmente llegaría a ayudar a esos perjudicados. No en solucionarle la compra de un préstamo impagado a un banco. Pero es que además tampoco es la solución, señores. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, estamos hablando de 11.000 mil y pico lanzamientos al año. Por otro lado, Pablo Benzala ha resaltado que por culpa de la inacción, inacción en este caso del gobierno de Susana Díaz, Andalucía va a perder más de 30 millones de euros de los fondos nacionales de políticas activas de empleo. El gobierno de Andalucía ha dejado de percibir, o va a dejar de percibir, 11 millones de euros como consecuencia de esa mala gestión, cuando podía haber recibido 30 millones de euros más. No se lo puede achacar al gobierno de la nación y al resto de comunidades autónomas. Tan es así que el propio consejero del ramo de la Junta de Andalucía, no acudió a la reunión y directamente lo dio por bueno. A pesar de todo eso, Andalucía va a recibir 358 millones de euros. Es la comunidad autónoma que más dinero va a recibir. La señora Díaz manipula o pretende manipular a los ciudadanos. La Junta Andalucía expide 245 certificados de profesionalidad para reconocer la cualificación laboral de los trabajadores. Se trata de la convocatoria de 2014 y que en su mayoría se refiere a profesionales de la rama sociosanitaria, que incluye la atención de personas a domicilio, trabajo en instituciones sociales o atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios. Estamos hablando de personas que en su tiempo no consiguieron el título necesario para desarrollar una actividad laboral pero que llevan varios años desempeñando esta profesión. Lo que vienen es a poner en valor las prácticas realizadas por trabajadores fuera de lo que es un currículum normal de formación y lo que vienen es a certificar esas capacidades adquiridas por otros medios, bien sean por un trabajo efectivo o bien sean por cursos de formación no arreglada que han recibido en otras entidades a través de un procedimiento que se instaura por ambas consejerías. Ayudar a superar este déficit de cualificaciones profesionales. Tenemos muchos profesionales que tienen una larga experiencia y dilatada en sus respectivos campos profesionales, pero de a mejorar sus posibilidades de empleabilidad presente y futura. Y también para poder seguir formándose. porque la formación permanente es una obligación ya. para poder adaptarse al mercado laboral. necesitan esta acreditación que les permite y les posibilita esta convocatoria. Y para cerrar hoy lo vamos a hacer con imágenes de las distintas procesiones de ayer de ayer tarde, del martes santo. Hoy, coronación, amor y perdón, eso es la jornada de ayer. Hoy continuamos con una semana que está siendo muy intensa en emociones, con mucha gente en las calles, con unos desfiles profesionales ordenados y sosegados. Miércoles Santo va a ser mucho más diferente, más intenso que los anteriores, con una nueva hermandad en la calle El Calvario. Además, el próximo año habrá cuatro hermandades a la vez andando por las inmediaciones de la catedral. Nuestro programa, Estación de Penitencia, hoy miércoles Santo, se inicia a las 9 menos cuarto. Con estas imágenes de lo ocurrido en la jornada de ayer, nos despedimos. Sean felices.